Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei sobre l'ús de símbols en les institucions i els espais públics de Catalunya. D'acord amb l'article 105.2 del reglament, presenta la iniciativa en nom del grup parlamentari del Partit Popular la il·lustre senyora María José García Cuevas. Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en una sociedad democrática se procura la convivencia entre personas que pensamos diferente, se procura la libertad y el respeto y la tolerancia. Podemos decir que los que vivimos en una sociedad democrática somos ciudadanos libres, pero no para hacer lo que nos dé la gana. Nuestra libertad es una libertad con reglas y con límites, y la regla, el límite, es la ley, el respeto y el cumplimiento de la ley. Porque no es una regla cualquiera, improvisada o impuesta por unos cuantos. La ley, con mayúsculas, es un conjunto de reglas, trabajado y respaldado por mayorías excepcionales, que va de lo general a lo específico. En tanto, la realidad va demostrando si hace falta o no concretar y desarrollar principios y normas generales que, en principio, cualquiera entiende. Pero luego la realidad nos demuestra o no que a lo mejor hay quien no lo entiende o quien no lo quiere entender, provocando situaciones de abuso y conflictos, situaciones contrarias al espíritu de la legalidad, que, como decíamos, lo que busca es la convivencia, el respeto y la tolerancia. Pues bien, la imparcialidad, la neutralidad de los espacios y bienes públicos, de las carreteras, ayuntamientos, plazas, colegios, rotondas, calles, de cualquier espacio, de cualquier edificio pagado con dinero público, es un principio que cualquiera entiende o debería de entender. Es uno de esos principios generales, legales, que para cualquier demócrata resulta de sentido común. Porque, ¿de quién es un ayuntamiento? De la gente. ¿Quién paga los parques y los camiones de bomberos? La gente. ¿Quién paga los impuestos con los que se sostiene la enseñanza pública y se paga el sueldo a los funcionarios? La gente. ¿De quién es una calle, una plaza, una rotonda, una carretera, un parque? De la gente. ¿Pero qué gente? Toda la gente. No es de la gente que votó al partido que gobierna. Ni siquiera es de la gente que representa una mayoría social, política o profesional. Es de toda la gente, de las mayorías y de las minorías. Por eso todos estos espacios, todos estos bienes públicos que pagamos entre todos deben de estar al servicio de todos, deben representarnos a todos y permitir que todos estemos cómodos en ellos. Porque en democracia todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley y nos corresponde la misma posición ante la Administración, aunque estemos en las antípodas políticas del partido que gobierna. Por tanto, parece de sentido común que para que todos podamos sentirnos representados y partícipes de estas instituciones, bienes o servicios públicos, estos deben ser neutrales e imparciales en términos políticos. No deben posicionarse ni decantarse por ningún proyecto ni ningún partido político, porque si fuera así, la gente que no comparte este proyecto se sentiría lógicamente y automáticamente excluida de esta institución, espacio o bien.
Por el mismo motivo, los ciudadanos que por mandato popular, oposición o contrato laboral gestionan estas instituciones, espacios o bienes públicos, tienen el compromiso, la obligación moral y también legal, luego lo veremos, de actuar con imparcialidad y preservar el carácter neutral y objetivo de las instituciones y bienes públicos que gestionan, porque lo contrario sería un abuso de poder. Y esto aplica desde el presidente de la Generalitat hasta cualquier alcalde, pasando por todo el personal al servicio de la Administración Pública, profesores, mossos de escuadra, policía local, bomberos, inspectores. Cualquier persona que gestiona y trabaja en el ámbito público tiene la obligación de no politizar ni su trabajo ni su entorno laboral, porque no tiene derecho, no es legal, no es ético ni legítimo en democracia. Otra cosa son las dictaduras, regímenes totalitarios, donde las instituciones y bienes públicos están al servicio del proyecto político del partido o la persona que ostenta el poder. Los cargos y el personal que gestionan estas instituciones y bienes públicos son seleccionados por su afinidad política. Se sirven de los medios públicos para imponer a todos una ideología, una simbología, que por supuesto nunca se ha votado con garantías democráticas. En estos regímenes es habitual el adoctrinamiento político a menores de edad, sumergiéndolos en un entorno cargado de simbología política partidista, y también en estos regímenes se incomoda a los ciudadanos, se les reprime y deben tolerar símbolos políticos en sus calles, en sus plazas. Incluso estos ciudadanos se sienten socialmente coaccionados para colocar símbolos políticos que a lo mejor no comparten en sus tiendas o en sus balcones. Pero afortunadamente hoy en Cataluña estamos en democracia. Por eso tenemos todo el derecho del mundo a no querer vivir nada de todo esto y a protestar ante el abuso de poder que representa la politización mediante símbolos partidistas en instituciones, espacios o bienes públicos. Alguno pensará que colocar banderas o simbología institucional, como pueda ser la bandera de España o la de Cataluña, es politizar. Aquí hay que aclarar que no todos los símbolos son iguales. Unos son legítimos y otros no en un espacio público. Los símbolos legítimos son los símbolos institucionales. ¿Por qué? Pues porque han sido ampliamente refrendados. Son símbolos democráticamente elegidos y votados para representarnos. Y alguien pensará, pues yo no me siento representado por la bandera de España, o por la señera, o a mí no me gustan las banderas. Y es legítima esta posición. Pero desde el momento en que estos símbolos, como en cualquier otra democracia de nuestro entorno, han sido elegidos y votados por mayorías cualificadas para representarnos como comunidad política, por talante democrático, hay que aceptarlo. Otra cuestión bien distinta son los símbolos y las banderas políticas o partidistas, como la bandera con la gaviota del PP, la bandera con el puño y la rosa de los socialistas o la estelada de los separatistas catalanes, que no representan ni a Cataluña en su conjunto ni a los catalanes en su conjunto. Son símbolos que solo representan al porcentaje de la población que comparte y apoya el proyecto político de que se trate, sea una minoría o una mayoría. Pero desde el momento en que no han sido democráticamente designados, no pueden colocarse como representación de un ayuntamiento, de un pueblo, en un centro cívico o un parque de bomberos. No pueden colocarse en un espacio público posicionándolo de manera partidista y excluyente. Porque las mayorías democráticas que llevan a un partido a gobernar un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un país no legitiman para excluir ciudadanos, saltarse la legalidad, excluyendo los símbolos institucionales e imponiendo símbolos partidistas. Porque la ley en democracia precisamente protege a las minorías de eventuales abusos de las mayorías. Y porque cualquier actuación partidista contraviniendo la legalidad por parte de quien gestiona bienes públicos es un abuso de poder, un comportamiento excluyente, antidemocrático y que deslegitima a este responsable público. ¿Se imaginan el efecto que causaría la bandera azul con la gaviota del PP colgando en la bandera del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles? O la bandera del PP en la Plaza de Colón en lugar de la bandera de España. ¿O se imaginan que en la época de Tierno Galván, de alcalde de Madrid, hubiera colocado la bandera roja con el puño y la rosa en mitad de la Puerta del Sol? ¿Se imaginan que un alcalde catalán del PP o del PSC colocara en su ayuntamiento la bandera de su partido en el lugar que le corresponde a la señora? Todo esto sería un escándalo, sería rasgado de vestiduras y petición de dimisiones. Y, sin embargo, el Gobierno de la Generalitat no se escandaliza cuando alcaldes, normalmente de Convergencia y Unión o de Esquerra Republicana, también directores de colegio, funcionarios de bomberos, incluso mossos de escuadra, gestores de bienes y servicios públicos, colocan, permiten y autorizan esteladas, simbología política separatista y partidista en ayuntamientos, plazas, calles, rotondas, colegios, parques de bomberos.
Todos saben cómo este grupo parlamentario ha denunciado reiteradamente, algún diputado parece que no estaba, estos comportamientos ilegítimos y excluyentes. Y todos saben cómo la Generalitat ha hecho caso omiso de estas denuncias. Incluso la consejera Rigau se ha permitido mofarse de cuando enseñamos esteladas en centros escolares. Bien, cada uno con su respeto por los principios democráticos. Lo que está claro es que ningún parlamento serio y respetuoso, ningún demócrata, puede permitir la relatividad moral que supone mirar hacia otro lado cuando nuestro gobierno y también nuestros cargos y funcionarios públicos están jugando con la imparcialidad de nuestras instituciones, están abusando de su posición y están usando el dinero de todos, las cosas y servicios de todos en su propio beneficio político. Decíamos que la legalidad no ampara estos comportamientos y, de hecho, obliga a la neutralidad en el servicio público. Lo tienen en la Constitución, artículo 103, y también en el Estatuto Básico de la Función Pública. Esta obligación en absoluto limita la libertad de expresión personal, que siempre será legítima y posible en el entorno y ámbito privado. Nunca cuando esta persona, autoridad o funcionario, ejerza su función pública, lo tiene en el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Pues mire, que cualquier alcalde separatista está perfectamente legitimado para colocar una estelada en su casa, en su negocio, en su jardín o en la sede local de su partido. Pero lo que no está autorizado, lo que no tiene legitimidad, es para autorizar una estelada en una rotonda pública. Y da igual que el mástil o la bandera la pague alguien, lo pague un señor privado, no la pague el ayuntamiento, porque la cuestión aquí no es quién paga la estelada. La cuestión es que se coloca en un espacio que es de todos, que pagamos todos, y se está pervirtiendo la neutralidad política que corresponde a este espacio. Decíamos que una cosa son los símbolos oficiales y otra son los símbolos políticos. Ustedes pueden repasar la amplia regulación de definición y uso de nuestros símbolos oficiales, banderas, enseñas, escudos, en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley 39/89, 28 de octubre, también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha resuelto los posibles conflictos de interpretación de estas normas. Y queda claro que en el ámbito de los símbolos, las instituciones y los responsables públicos tienen dos obligaciones legales muy claras y muy concretas. Primera, garantizar y velar por la correcta presencia y ubicación de los símbolos institucionales oficiales, como es el caso de la bandera de España y la señera, en cualquier edificio de titularidad pública con carácter permanente, lo que, por ejemplo, este Parlamento no cumple, que solo coloca las banderas oficiales en la fachada los días de pleno. Segunda obligación, garantizar y velar por la ausencia de cualquier símbolo partidista y, por tanto, no institucional en los bienes y espacios públicos bajo su responsabilidad, como es el caso de señeras esteladas en rotondas públicas, porque no son banderas que representan a Cataluña ni a los catalanes. Y quien quiera cambiar esta circunstancia, que promueva una reforma del Estatut y veremos qué mayoría democrática le avala. En realidad, todo esto no es más que garantizar la legalidad e imparcialidad de los servicios y espacios públicos por parte de ciudadanos que, al acceder a trabajar en la administración pública, han asumido y aceptado la obligación de desarrollar su trabajo con pleno sometimiento a la ley y al derecho, con lealtad institucional. Y así se especifica en la Constitución, artículos 9, 103 y 106, el Estatuto de Autonomía, artículos 2, 3 y 71, y también en los artículos 1, 52 y 53 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, es especialmente grave el hecho de que sean autoridades o funcionarios públicos las personas que toleren, alienten o perviertan la neutralidad política de bienes y servicios públicos, porque los ciudadanos se los hemos confiado. Y resulta, como ya hemos dicho, un abuso de poder que cualquier sociedad democrática debe perseguir y debe erradicar. Peor aún si este abuso de poder se produce en entornos y servicios dirigidos a menores de edad, a los que corresponde una mayor protección por parte de las instituciones, como quedó recogido en la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU de 1959. Fíjense si vamos con retraso. El derecho de los niños a educarse o disfrutar de servicios y actividades extraescolares pagadas con dinero público en un ambiente apolítico, objetivo, imparcial, sin estar sometidos a propaganda ni adoctrinamiento político alguno, es un valor supremo que cualquier Estado democrático de derecho, como es el nuestro, debe preservar. Decíamos al inicio que la legalidad va de lo general a lo concreto, cuando la evidencia nos demuestra que algunos no entienden o no quieren entender las reglas de convivencia. Y de aquí surge la necesidad de presentar esta proposición de ley, de la constatación que la regulación existente en relación a los símbolos en espacios públicos no es suficientemente explícita para algunos.
y parece conveniente reunir en un solo texto de manera suficientemente explícita la regulación del uso de símbolos en espacios y bienes públicos, de manera que la neutralidad quede garantizada sin matices y sin ambigüedad. Todo ello, lógicamente, en concordancia con la legalidad vigente y bajo los principios de jerarquía normativa y seguridad jurídica. Si queremos que una norma de convivencia se cumpla, tenemos que determinar responsables. Y también tenemos que determinar consecuencias para quienes las infrijan. Por eso se propone que quien deberá garantizar la legalidad y adoptar las medidas correctoras, si fuera el caso, será el responsable público de mayor responsabilidad directa sobre el bien. Por ejemplo, en un colegio, el director; en un ayuntamiento, el alcalde; en el jefe de policía local, si tenemos vehículos de policía que colocan el CAT tapando la E y haciendo que la matrícula sea ilegal. En el caso que este responsable público directo no garantice la legalidad, debe ser la autoridad local o la propia Generalitat quien corrija las infracciones, y para esto la ley les debe otorgar potestad sancionadora. Las sanciones que se proponen en la línea de otras regulaciones autonómicas se califican según su gravedad e imponen multas que irían de los 100 a los 6.000 euros y que deberá asumir personalmente el responsable público que ha cometido la infracción. ¿Por qué? Pues porque es injusto cargar a una institución que es de todos y que pagamos todos con el coste de la actuación ilegal, insolidaria e ilegítima de su responsable, haya sido o no elegido por los ciudadanos. Nosotros consideramos que la situación de indefensión que muchos ciudadanos están viviendo, el desprecio por la legalidad mostrado por determinados responsables públicos, así como la politización expresa, consentida, continuada de plazas, parques, escuelas, ayuntamientos y otros bienes y servicios públicos, que solo provocan su deterioro como espacios, elementos de convivencia, suponen un desprestigio para Cataluña, sin parangón en otras comunidades de España y sin parangón en la propia historia de Cataluña, que suponen un retroceso en la calidad democrática de nuestras instituciones. Y creemos que es nuestra obligación, como representantes de los catalanes y en el ámbito legislativo que nos compete, desarrollar las normas que permitan garantizar los derechos de los catalanes en condiciones de igualdad, de libertad, de justicia y de pluralidad. Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputados.